Hola amigos de Clave Bursátil, bienvenidos a una nueva edición de Cita con el Especialista. Este ciclo que inauguramos recientemente en Clave Bursátil, donde hablamos con especialistas, con expertos del mercado, y me encuentro hoy en una transmisión desde Estados Unidos, ¿no? Con Gustavo Domínguez. ¿Cómo andas, Gustavo? Muy bien, Martín, gracias. ¿Vos dónde estás en este momento? Yo resido hace 35 años en los Estados Unidos, 23 estuve en Nueva York y hace 12 que vivo en Miami. En realidad, particularmente vivo media hora al norte de Miami, en Fort Lauderdale, pero mi oficina es en Miami. Les cuento a todos que Gustavo es CEO de AdCap y además es quien se encarga de armar las carteras de inversión para lo que es Banzan. Gustavo ha trabajado durante esos 35 años que nos contó en grandes empresas muy importantes para la inversión en el mundo, como por ejemplo JP Morgan. Gustavo, yo he leído en tu currículum la frase Emerging Markets. ¿Vos te especializás en este tema? En realidad, si yo miro mi carrera en Wall Street, te diría que la mitad fue focalizada, 10 años estuvieron focalizadas mis responsabilidades dentro de Morgan en ser responsable de todas las áreas de trading global de mercados emergentes, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Fui progresando en distintas regiones hasta llegar a la responsabilidad global. Pero esos fueron efectivamente 10 años. Si vos mirás de los 35, los otros 25, si bien tengo puntos de contacto con inversores, en Latinoamérica en particular, los activos de inversión en los que yo más trabajo son de los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia desarrollada. No excluye el hecho de que si hay oportunidades busquemos hacer inversiones en mercados. Lo que hago yo apoyando los esfuerzos de asesoría y construcción de carteras de Banza, sí, por supuesto, tiene que estar concentrado con activos en Argentina, pero el nicho nuestro es el sector de CDAs, donde tenemos una conexión directa con los mercados internacionales. Mira, te cuento, yo soy un inversor, como tantos otros inversores particulares de Argentina, y bueno, un poco mi rol es, como viste en aquellos pueblos medievales que tenían una ciudadela, una citadel, y había uno que se paraba en una posta a mirar y le contaba a los demás que estaban haciendo su cosa del día a día lo que veía. Uno puede ver un montón de cosas en los medios del mercado. ¿Qué conclusiones saca en base a la información que vio, ¿no? Uno ve información, hay algunos inversores que son más contrarios, están pensando más en una hipótesis de un quiebre en el mercado, una situación negativa. Otros son más mainstream o más oficialistas del mercado y directamente van con la tendencia. Bueno, hay distintas personalidades de inversor, cada uno de nosotros como inversores particulares. Pero lo que nosotros venimos a buscar en este ciclo de Cita con el Especialista es hablar con personas profesionales de las finanzas, de las inversiones, para nosotros poder tomar como ejemplo de una persona que lo que nosotros hacemos como hobby, con pasión, ser inversores, ser bolseros, participar del mercado, lo hace de manera profesional. Gustavo hace 35 años. Así que yo hoy te voy a traer algunas de las inquietudes que tenemos los inversores, las inquietudes más frecuentes hoy en día, a ver cuál es tu opinión de esto, y seguramente nos va a poder nutrir mucho a nosotros para formar nuestras propias opiniones también. Encantado, encantado. Es lo mejor. Bueno, pongo en pantalla tres sectores, pongo tres ETFs, uno energético, uno financiero y uno tecnológico, más que nada a modo ilustrativo, ¿no? Para hacer un análisis técnico y preguntarte, ¿cuál es el sector que vos ves mejor en términos fundamentales para la configuración actual, ¿no? De la situación del mundo, saliendo de la pandemia, la variante Delta, pareciera que no trajo muchos altibajos al mercado, se piensa que puede haber otra variante en el futuro, los principales países del mundo están empezando a pensar en retirar los programas de estímulo, ¿no? La Reserva Federal, por ejemplo, ya vino anunciando cómo empezaría a ser lo que es el quantitative easing y la compra de activos en vistas a un regreso de la normalidad, ¿no? Y estamos en este momento. Algunos piensan que eso va a salir mal y se le va a romper todo la Reserva Federal. Otros creen que le va a salir perfectamente. Vos, en este contexto global, ¿qué sector? Yo acá puse 13, pero porque son los más famosos por ahí. Pero por ahí vos me decís otro. Es solamente a modo ilustrativo esta imagen, porque vamos a hablar de sectores. ¿Hay algún sector que vos veas mejores en este contexto? Te voy a dar una respuesta con dos enfoques. Una es el fenómeno que vos describís, que es cuáles son los sectores que más se van a beneficiar
en la final reapertura de la economía global, que en realidad ya prácticamente estamos más de un tercio adelante, inclusive en aquellos países que todavía están más afectados negativamente por la pandemia. Y ese proceso está en este momento un poco retrasado por los enormes cuellos de botella, la cadena de suministro global. Pero no hay ninguna duda de que las grandes corporaciones son conscientes de que había una concentración excesiva de la cadena de suministro global en China y en Taiwán, y lo están mejorando, reconstruyendo la cadena de suministros en las distintas regiones del occidente. En particular, en este momento, también un enorme cuello de botella en el transporte y la distribución de bienes en los Estados Unidos, en Europa. Pero es temporario. Vamos a ver como consecuencia de esto que hay algunos sectores que tienen más flexibilidad para pasar a precios y aumentar inclusive márgenes que otros, estas presiones de costos que estamos hoy sufriendo, y también presiones del costo del trabajo. Entonces, el sector industrial, consumo discrecional y, por supuesto, el sector financiero. Pero a mí, si vos me decís cuál es lo que más me entusiasma a mí en términos de sectores, y esto creo que es una inversión para la próxima década, tiene que ver fundamentalmente con dos sectores de subsectores del área de tecnología. Uno tiene que ver todas aquellas compañías o estándares, protocolos, están envueltos en el desarrollo y la utilización de la cadena de bloques. En general se tiende a pensar las criptomonedas. En realidad, las criptomonedas son como comprar una acción de una compañía. Estos protocolos es algo parecido a lo que existió cuando comenzó el Internet hace 40 años atrás. Y las aplicaciones y los negocios que se van a desarrollar como consecuencia de esto en un montón de áreas que están dominadas por la utilización centralizada de información de los grandes conglomerados de la nueva economía, de las redes sociales, me parece que es una oportunidad impresionante en la utilización en todos los negocios de la cadena de bloques. Número dos, combinación con la quinta generación de redes inalámbricas, que va a permitir la transmisión de información sin latencia, instantánea, y que tiene un montón de aplicaciones en distintas industrias. Entonces, diría que dentro del sector de tecnología, esas dos áreas y compañías que están en esas dos áreas, me parece que son las mejores oportunidades de crecimiento y creación de fortunas en los próximos 10 años. Las otras alternativas responden más a oportunidades cíclicas, pero no estructurales. Y estas dos que acabo de describirte, en mi humilde opinión, son transformativas y estructurales, de cómo funciona la provisión de bienes y servicios y la conexión entre la gente en todo el mundo. Muy interesante lo que dijiste. Ahora voy a volver sobre el último punto, pero no me quiero perder el primero. Estabas hablando de estos cuellos de botella, que son los que describe la propia Reserva Federal y desde la dirigencia de Estados Unidos como la causante de estos disparadas de precios en algunas cosas. Pero lo que me pareció más interesante, que te quiero repreguntar sobre lo que dijiste, es: ¿hay empresas occidentales que están empezando a reemplazar la cadena de producción de Oriente a Occidente? Eso no lo había escuchado, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y ese proceso está ocurriendo ya desde hace prácticamente un año. Definitivamente la repatriación la producción. Para darte una idea, no solamente conglomerados occidentales, sino, por ejemplo, el fabricante más grande de semiconductores del planeta es Taiwan Semiconductors. Y ahora Taiwán Semiconductor está construyendo una planta en los Estados Unidos. Definitivamente eso tiene connotaciones con el riesgo geopolítico que puede representar que el día de mañana el gobierno chino decida tomar posesión de la isla de Taiwán y Taiwán Semiconductor no pueda exportar más semiconductores, siendo que tiene el 73% de la producción de semiconductores en el mundo, ¿no? Ah, impresionante. Yo había escuchado que Taiwan Semiconductor es el primer productor, pero no sabía que su cuota al mercado era tan abismal. Bueno, muy, muy interesante. Muchos de los diseñadores que en el pasado dependían, había una tecnología que era la tecnología que se utilizaba en la nube, que era el chip x86 de Intel. Y las grandes compañías, bueno, el casamiento era Microsoft con
Intel. Bueno, Microsoft, el principio dijo, ¿sabes qué? Voy a diseñar mis propios semiconductores y yo voy a decidir qué fábrica me basa lo que yo voy a diseñar. No puedo utilizar más el estándar. Exactamente lo mismo que hizo Amazon, que hizo Google y que están haciendo todas las otras compañías. Entonces ahora el negocio está diferenciándose. El diseño de semiconductores para aplicaciones específicas, mucho más detallados, y la producción. Entonces, todas estas compañías utilizan ahora, diseñan o in-house o si no, delegan a las mejores compañías de diseño. Uno de ellas es la tecnología ARM. Y una vez que tienen el semiconductor diseñado, se lo dan a Tamás Semiconductor para que lo produzca. Ah, bueno, justamente lo que estabas comentando recién, me acuerdo que ayer salió la noticia de Alibaba que va a producir su propio microchip para sus servidores de la nube, ¿no? Muy interesante también, y Alibaba subió en Hong Kong 9% dos jornadas atrás. Pero me llamó mucho la atención que en Estados Unidos no hizo el mismo movimiento, se desacopló, se desarbitró el ADR, ¿no? Eso me pareció llamativo, ¿eh? Pero por ahí es un detalle nada más. Una noticia que la verdad que no la capté, sí, que estaba consciente de lo que mencionaste respecto de que también va a seguir la tendencia de los grandes conglomerados de la nueva economía en diseñar sus propios semiconductores. Alibaba es una de nuestras acciones preferidas en los inversores locales y siempre la estamos siguiendo de cerca, por eso le hacemos la sombra a Alibaba, pero es un detalle nomás. Algo que quería retomar. En nuestra cartera de inversiones agregamos a principio de mes Alibaba, determinamos nuestros clientes nos preguntaban ¿cuándo te parece? Cayó mucho, identificamos una zona de lo que yo le llamo demanda en la dinámica, utilizando dinámica del mercado. Y hemos agregado la posición 10% en esta cartera en Alibaba. Ah, un timing excelente, porque la verdad que justamente a principio de este mes fue cuando esa caída de Alibaba, que llegó a más del 50% desde el máximo histórico, se empezó a dar vuelta. Y como siempre, en el mercado se le adjudica a cosas extrañas, por ejemplo, como que Jack Ma apareció. Simplemente apareció, digamos. Como que no es, todavía existe, digamos. Lo que ocurre es que nosotros utilizamos una metodología, una filosofía de inversión, un proceso de inversión que, si bien no hay ninguna duda que prestamos atención a los fundamentales, tanto de la macroeconomía como de la microeconomía de cada una de estas oportunidades de empresas o sectores. Pero a mí, la experiencia, las estadísticas de 35 años, cuando miro para atrás, me han enseñado que lo más poderoso en los mercados es la dinámica de los mercados. Sí, los fundamentals, es importante, hay que tenerlos en cuenta, pero lo más importante son la dinámica del mercado. Y si vos seguís la dinámica del mercado, te da la oportunidad de encontrar áreas en los ciclos de bajos precios que te permiten una idea dónde hay un salto muy importante. Yo siempre digo que los mercados se mueven en dos formas, en escalera o en ascensor. Si el mercado se mueve en escalera, cualquier activo de la Tierra, que hay un mercado, se mueve en escalera, probablemente hay poca resistencia que cambie de dirección o que se acelere en la misma dirección. Pero cuando de repente un mercado, cualquier activo del planeta, desde que sea el precio de las bananas hasta la acción de Apple, viene en una pendiente de escalera y de repente se toma el ascensor, ¿por qué pasa eso? Muy simple, porque el volumen entre órdenes de compra y órdenes de venta se alteró dramáticamente. Y en esos puntos hay poco volumen. El mercado se dispara para un lado o para el otro. Cuando ese punto, el mercado tiene memoria. Si por algún motivo el mercado vuelve a ese área, como en general ocurre, ahí es donde hay una inflexión y hay oportunidad de que el mercado cambie de dirección. La otra consecuencia es que, por supuesto, que nunca uno tiene la bola de cristal y sabes con seguridad que identificás ese rango, esa zona, va a funcionar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si vos identificás una zona en una dinámica de precios del mercado donde la última vez que el mercado pasó por esa zona apareció un desbalance muy importante entre compra y venta, el mercado se disparó. Y bueno, debería dispararse, quizá no tanto, pero otra vez. Pero por algún motivo el precio corre esa zona y no para, fácilmente te das cuenta que te equivocaste y perdés muy poco dinero. No tenés que quedarte esperando, vamos a ver si el mercado vuelve. No, te equivocaste, salí. Ofrece como consecuencia de eso ecuaciones de riesgo-retorno. Nosotros hablamos de comprar cuando el mercado cae y vender cuando el mercado sube. Me encantó cómo lo dijiste, porque básicamente hablaste, podría decir, del análisis técnico de una manera
en la que generalmente no escuchamos describirlo. Y también me llama la atención positivamente porque en general las personas de tu trayectoria y que por ahí empezaron en otra época del mercado suelen tener un poco de, uso una propia palabra del tema, una resistencia al análisis técnico como metodología. Vos lo describiste recién de una manera diferente, que no es tal vez usando patrones chartistas o alguna metodología en particular, sino entendiendo la dinámica del mercado visualmente. Sí, en realidad a veces me preguntan algunos de nuestros clientes inversores, ¿cómo sabes? Y mirá, lamentablemente no tengo mejor respuesta de decir que tengo el ojo entrenado, pero no soy el único que tiene el ojo entrenado. Humildemente digo que la metodología que nosotros utilizamos, que no la invento yo, por supuesto, la inventaron los japoneses cuando hace 400 años tenían que financiar las campañas de los shoguns y ellos y eran los mercaderes de arroz. Pero ¿es análisis técnico o no? Y esta metodología que es muy efectiva. La realidad, primero que no es una fórmula, es subjetiva, te equivocás, no es perfecta, pero no utiliza indicadores técnicos. Yo no utilizo absolutamente ningún indicador técnico, ni promedios, ni tendencias, ni Fibonacci, nada. El problema de utilizar indicadores técnicos es que siempre hay un indicador nuevo. Llega un momento que no sabes a cuál prestar la atención porque en general no todos los indicadores te dan la misma señal. Otra cosa es que el análisis técnico tradicional dice que los puntos más importantes de precio son aquellos donde hay mucho volumen de transacción. Y yo digo que es exactamente lo contrario. Porque cuando hay mucho volumen de transacción, el mercado está en equilibrio. Lo que me importa a mí es cuando el mercado está en desequilibrio y donde hay poco volumen. Y lo último es que yo no miro resistencia y soporte. Porque la resistencia y soporte se forman cuando un mercado vuelve a una zona varias veces y decimos, ah, los análisis técnicos dicen, ah, mirá, esta zona es muy fuerte porque mirá cómo el mercado vuelve y está rebotando. Mi conclusión es exactamente lo contrario. Si yo pego un martillazo en la pared, hago un agujero, si le pego 2, 3, 4 martillazos, el agujero se hace más grande, se hace más permeable esa zona. Todo ese desbalance entre órdenes de compra y venta que hacen que el mercado suba estrepitosamente o baje estrepitosamente, se va equiparando. Entonces esa zona se va a perforar. Por eso le digo oferta y demanda, no resistencia. Demanda no es soporte y oferta no es resistencia. Bueno, es un planteo que desde la lógica es muy coherente y claro. Yo te diría, vos hace un rato dijiste si es análisis técnico. Mira, yo siempre digo, el análisis técnico, digámosle con el nombre que querramos, es simplemente estadística y es un análisis cuantitativo, que puede ser, con el nombre que uno quiera, un abordaje cuantitativo para estudiar un fenómeno, ¿no? Y hay mil ejemplos en los que uno hace. Uno va caminando por la calle al trabajo todos los días y hay un camino en el que llega más rápido o tiene menos problemas. Cuando se da cuenta que la mayoría de las veces le fue mejor por ese camino, usa siempre ese camino en base a la experiencia pasada. Listo. O sea, uno lo hace todo el tiempo, pero bueno, hay gente que ve gráficos y ya le tiene como rechazo a eso, como que es una magia negra o algo así. Quisiera volver sobre algo que dijiste, como para cerrar la primera pregunta, en relación en particular a lo que dijiste de la tecnología blockchain. Porque, la aclaro a todos, la mayoría de la gente asocia el blockchain equivale a criptomonedas. Y la verdad es que las criptomonedas son una de las posibles utilizaciones de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es una tecnología de manejo de bases de datos, digamos, ¿no? Por ahí a uno le parece muy lejano, no lo entiende, pero muchísimas de las empresas, de las más grandes empresas del mundo, son, podríamos decirlo muy simplificadamente, una base de datos. Por ejemplo, las redes sociales son bases de datos, ¿o no? Y con un abanico inmenso de funcionalidades, pero es una base de datos. Un sistema de pago también es una base de datos. Y tantas otras cosas, la tecnología y la información, podríamos decir que es una base de datos. Entonces, es la primera vez que escucho a una persona, o pertenece a lo que nosotros llamamos a las manos grandes del sistema financiero tradicional, con una trayectoria de 35 años, hablando de esta manera de la tecnología blockchain. ¿Pero vos creés que esa grieta no existe o existe y se está cerrando? Yo creo que esa grieta es una reacción natural de una industria o una infraestructura que se ve que tiene una competencia peligrosa. Si realmente todas las grandes compañías hoy utilizan, los grandes conglomerados financieros del mundo, utilizan la cadena de bloques. La utilización se va a seguir expandiendo en todas, absolutamente todas las industrias. Y te digo más, el gran PER que va a tener la infraestructura de cadena de bloques, mi conclusión es que tiene que ver con que va a permitir, por ejemplo, todas las redes sociales para estar descentralizadas. Hoy los grandes conglomerados y compañías de cientos de millones de dólares han hecho billonarios a muchos
tienen que ver con la centralización de información, la venta. El modelo de negocios es acumulamos información de nuestros consumidores o clientes y la vendemos. Hay compañías que no hacen, por ejemplo, Tesla no hace eso, Apple no hace eso, pero Google y Facebook son maestros vendiendo información. Amazon no la vende, la utiliza. Google y Facebook la venden. ¿Puedo utilizar tus datos? ¿Puedo vender tu información? Te voy a compartir parte de lo que estoy ganando por vender tu información. En la industria financiera, la función de auditoría, con cadena de bloque, va en algún momento a ser obsoleta. El mundo de la venta y compra de activos, bienes raíces, de propiedades. Vas a poder hacer con un documento totalmente inmutable que no puede acceder nadie y tiene total garantía de que es legítimo apretando una tecla. Toda esta infraestructura, la función de auditoría, contabilidad, la transmisión de información, la transmisión de transacciones financieras. Entonces, mientras los grandes conglomerados financieros pueden decir que lo están atacando, lo que están haciendo por otro lado es desarrollando su propia infraestructura de blockchain que va a competir con lo que se perciben ser criptomonedas. En realidad, la más poderosa es Ethereum, la más famosa es Bitcoin. En realidad, estas no son necesariamente monedas, son tokens. Son como tú puedes participar en todas las aplicaciones que van a basarse y desarrollarse en esta infraestructura. Es como decir el Internet, el HTTP o el Internet Protocol, esa base que fue creada en realidad por el gobierno americano, el Ministerio de Defensa, si lo dieron al sector privado gratis. Ahora, un equivalente de esa infraestructura son las compañías como Bitcoin y Ethereum. Pero existen miles más que crean lo que llaman tokens para inversores. Y tienen proyectos, no son simplemente moneda de intercambio. Tú puedes utilizar esa moneda para intercambiar activos, servicios, bienes o para participar en el desarrollo de los servicios o productos que esa nueva aplicación está desarrollando. Tenemos décadas para desarrollarlo. Por supuesto, yo no soy un científico que naturalmente lo conoce, pero es otra generación de Internet que va a permitir un montón de oportunidades de inversión magistrales. Me das el pie para preguntarte sobre nuevas tecnologías y una acción en particular que... Te la pregunto porque la he visto en algunos de los informes de armado de cartera de Banza. Supongo que vos tuviste que ver con eso. Y tenía una ponderación bastante grande. Y es una acción que tiene cierta polémica en torno a ella. Y estamos hablando de Tesla. Yo te quiero hacer algunas preguntas sobre Tesla, pero en realidad no es para hablar de Tesla en particular, sino es como modelo para que tomemos para acciones de empresas de tecnología que están muy orientadas al futuro, ¿no? Un inversor de Tesla está comprando no solo la acción, sino una narrativa, una promesa de algo de futuro. Bueno, los más emblemáticos productos como el Cybertruck son productos que se lanzaron hace 2 años y todavía no se venden, y ese tipo de propuesta, ¿no? Entonces yo te quería preguntar por Tesla, pero también por el tipo de acción que Tesla es en general y no por el caso en particular. La gente le critica que tiene el PER muy alto y le adjudican como que es una burbuja. ¿Vos qué visión tenés de Tesla y de las acciones como Tesla? Déjame hacer un comentario que también miro para atrás 35 años y que cuál es la probabilidad que me da 75 contra 25, 80, 20 versus 50, 50. En este momento yo no puedo recomendar comprar Tesla cuando la capitalización del mercado es casi 13 veces las ventas. Pero eso no quiere decir que no me parezca que Tesla tiene un enorme potencial en un montón de aspectos. Me apasiona lo que está haciendo Tesla. Y por supuesto, Elon Musk es un excéntrico. Él está haciendo un montón de cosas, no solamente en Tesla. Y podemos hablar de lo que es The Boring Company, de lo que es SpaceX, de lo que es todos sus distintos proyectos. Pero primero, Tesla se la mira muchas veces como una compañía que produce automóviles eléctricos. El valor de Tesla, según mi modesta conclusión, leyendo y estudiando, es que es primero la compañía del mundo, la más avanzada en desarrollo de inteligencia artificial. Solamente compite con ella una subsidiaria de Google, en Inglaterra se llama DeepMind. 2 o 3 comentarios de inteligencia artificial y luego vea el otro punto. Número 1, inteligencia artificial. Tesla hace un año y pico tiró a la basura todo el desarrollo anterior que tenía inteligencia artificial y comenzó a desarrollar nuevos algoritmos de inteligencia artificial utilizando redes neuronales. Ya los tiene funcionando. Eso le permitió, por ejemplo, aparte de haber acumulado 5.000 millones de millas
de todos los automóviles, más de 1 millón de automóviles en el mundo, que están aprendiendo para acumular información y darle a los alumnos inteligencia artificial para que aprendan a manejar sin conductor, que ahora va a dejar de utilizar sensores y radares para sus algoritmos de manejar en forma autónoma. La única empresa en el mundo que está haciendo eso. Va a utilizar solamente cámaras. Entonces, se lo ha dado a la agencia de Public Safety y Transportation de los Estados Unidos y le dieron A+. O sea, que es la única compañía que va a utilizar algoritmo de inteligencia artificial como si fuera un ojo humano. Y la flexibilidad y la ventaja que le da es espectacular. ¿Por qué esto es importante? Porque ser una compañía de que utiliza inteligencia artificial es una compañía que desarrolla tecnología de baterías de litio. ¿Pero qué está haciendo? Ha reducido el 60% de la utilización de cobalto en la producción de baterías. Y está un poco atrasada con lo que había prometido, pero Elon Musk se caracteriza por estar atrasado de lo que promete. Pero al final lo hace. Entonces, es una compañía de desarrollo de tecnología de baterías de electricidad que no solamente las va a utilizar en automóviles, tiene un plan para utilizar las nuevas baterías que van a acumular enorme cantidad de energía para ser una suplente para las redes de servicios públicos de provisión de electricidad. Va a utilizar prontamente, probablemente el año que viene, vas a ver que va a tener tecnología nivel 5 para que los automóviles estén aprobados para moverse solos y sin conductor, no con un conductor asistiendo al costado por si pasa algo, sin conductor, utilizando redes neuronales, inteligencia artificial y la cadena de red alámbrica 5G con transmisión instantánea. Va a tener flotas de automóviles, sin conductor en la calle, instantáneamente conectados. No van a chocar. ¿Sabes lo que está haciendo Tesla también? Está ofreciendo seguros sobre automóviles. Lo que pasa es que solamente lo puede hacer en California. El costo de un seguro en un automóvil va a bajar enormemente. Los accidentes van a bajar enormemente. El 94% de los accidentes de automóviles en el mundo son por el culpa del conductor. Pues fíjate la implicancia de esto. La gente va a dejar de manejar porque te va a decir, mira, tenés tu automóvil, ¿por qué lo dejas en vez de dejarlo estacionado? ¿Me dejas que te lo alquile? Te lo mando, te lo visito como taxi. Te lo mantengo, te lo voy a mantener limpito, arreglado, todo perfectamente bien. Va a tener una compañía que se va a dedicar a manejar flotas de automóviles a sus clientes que digan, sí, alquila mi automóvil y dame una parte de lo que ganas. Y lo va a hacer con una tecnología inteligencia artificial que no lo tiene nadie. Pero esto es lo otra cosa que está por hacer. Hace poquito lo acaba de publicar en fin de agosto. Va a desarrollar robots. Pues fíjate, si puede, la única compañía que va a competir con ellos es Boston Dynamics, que tiene unos robots magistrales, se llaman Atlas. Pues fíjate si Tesla es capaz de desarrollar inteligencia artificial para que un automóvil se maneje en cualquier condición del planeta independiente. ¿Qué te parece que puede ser hacer un robot para que te ayude en las cosas de la casa? Un robot de 1.70 y que haga a 5 millas por hora se mueva por todos lados o te lleve a cualquier lugar. El potencial que tiene eso. Entonces, las manifestaciones de los desarrollos tecnológicos de Tesla hacen que mi conclusión es que Tesla no es una compañía que fabrica autos eléctricos. Eso es una plataforma que permite desarrollar tecnologías que tienen un potencial muchísimo más amplio. Habiendo dicho todo esto, uno tiene que mirar el ciclo de los mercados y este no es el momento de comprar Tesla. Pero yo diría que Tesla es una de estas compañías que cuando pienso para mis hijos y mis nietos, y mira, un poquito de tu portafolio, cada vez que le pegan un golpe especulativo a Tesla y cae un 10, 15, 20%, compra un poquito. Clarísimo, la verdad. Había escuchado hipótesis mencionando las cosas que decís, pero nunca de una manera tan clara. Y claro, es un error caer en pensar que Tesla es un fabricante de autos, ¿no? Los autos son solo el primer ejemplo de todo lo que puede hacer y todavía no están desarrollados en todas las capacidades que Tesla está diseñando. Por ahora simplemente son eléctricos y tienen conducción autónoma, pero limitada y asistida por el propio conductor, ¿no? Pero bueno, clarísimo. Sí, muy, muy interesante y muy claro. Y ya que estamos hablando de tecnología y de nuevas tecnologías y del futuro, quiero unir las dos preguntas que tuvimos hasta ahora en la entrevista. Te quiero preguntar por el tema de los semiconductores, porque todavía hay tanta escasez de estos productos que no es un producto nuevo, ¿no? Me llama la atención que haya escasez de algo que produce
el humano, porque bueno, si hay escasez de algún commodity, algún mineral, algo que da la naturaleza y nosotros no tenemos manera de controlarlo, bueno, pero escasez de semiconductores me llama la atención y te quería preguntar, la escasez de los semiconductores, ¿es un driver negativo para el sector tecnológico que no lo permite desarrollar? Y la otra es, ¿por qué a Intel no le va bien hace tanto tiempo? Tiene una performance negativa, cada vez que sale un balance se cae. Y Intel no era el capo occidental, digamos, de los semiconductores. La primera pregunta es, la realidad es que la variedad y especificidad de diseños y producción de los semiconductores ha experimentado una explosión en los últimos 2 años y mucho en particular con el enorme adelanto que la pandemia forzó en los desarrollos de inteligencia artificial y cadena de bloques. Entonces, la demanda de no es simplemente el mismo semiconductor que ahora resuelva los mismos problemas en una forma más rápida. Tiene que ver con especificidad y tipo de algoritmos. Entonces, la demanda de semiconductores ha crecido enormemente, pero al mismo tiempo, en parte, tiene que ver con que la demanda durante la pandemia mermó bastante y como consecuencia de eso las grandes manufacturadoras del mundo, la primera siendo Taiwan Semiconductor, se dedicaron a proveer semiconductores a aquellas compañías que seguían relativamente demandando en forma estable, como los Apple o Amazon de este mundo. Y en particular todas las compañías de producción de automóviles dijeron basta. Resulta que hoy del costo de un auto más o menos el 24% son semiconductores. Entonces, cuando todo el mundo salió a demandar semiconductores de nuevo, la fábrica dijeron, bueno, ahora esperen, muchachos, no llegamos. Entonces, hay un aumento de la demanda por 2 factores. Uno, por la naturaleza y las aplicaciones de semiconductores. Hace 10 años atrás, un automóvil tenía 6%, 7% de sus costos semiconductores. O sea, una ampliación de la demanda natural y luego una caída en la oferta temporal que se va a ir subsanando en los meses. Ahora, el tercer componente tiene que ver con algo que comentamos anteriormente, que es, aunque estén producidos, están en un contenedor a 2 kilómetros del puerto haciendo cola en un buque que no puede entrar al puerto porque los trabajadores de puerto no quieren trabajar, porque les va mejor quedándose en la casa teniendo subsidios, o quieren un aumento de salario más grande de lo que se les está ofreciendo. O sea que hay fricciones en el mercado de trabajo que está afectando dramáticamente la distribución de semiconductores, no es solamente la producción. En lo que hace a Intel, perdió el liderazgo en el diseño de semiconductores cuando la vaca lechera que tenía con el X86 se siguió concentrando en eso. Una de las mediciones de la eficiencia y velocidad de un semiconductor tiene que ver con a qué distancia están los distintos transistores ubicados en el semiconductor. Hoy el estándar de industria son 10 nanómetros. Un nanómetro es 1 billón, es 0, es 10 a la menos 9. 1 billón, 1 sobre 1 billón de un metro. Y hoy la tecnología que está con capacidad de producir Intel está detrás de la industria. Taiwan Semiconductors está ya terminando con la utilización de semiconductores a 7 nanómetros. Está ya en próximos meses en condición de hacer entregas de semiconductores de 5 nanómetros y trabajando en una planta que para el 2023 va a producir semiconductores de 3 nanómetros. IBM ha desarrollado experimentalmente un semiconductor de 1 nanómetro. Y ahora, como consecuencia de este, digamos, se perdió la carrera y siguió con su viejo caballito de batalla. Tuvo que cambiar 3 CEOs en 3 años. Y algunos decían, bueno, vamos a empezar a compartir información con otras compañías productoras y diseñadoras de semiconductores. Y no te olvides que Intel es diseñadora y productora de semiconductores. Es mejor separarlo y decidieron no separarla porque sabían que la parte de producción por ahí iba a perder la carrera contra Taiwan Semiconductors, cuyos costos son mucho menores de producción. Entonces, separar Intel entre producción y diseño hubiese sido una idea perdedora. Entonces, ahora siguen integrados. O sea, esos modelos de para dónde vamos y qué tan rápido llegamos ha impactado dramáticamente la performance del stock de la compañía. Ojo, todavía es un monstruo y genera 20.000 millones de dólares de cash flow. O sea, no hay ninguna duda de que es una compañía enorme, va a seguir siendo rentable, pero el liderazgo tecnológico lo tiene Nvidia, Advanced Micro Devices, Xilinx y ahora también en forma independiente las grandes compañías que van a utilizar tecnología ARM para diseñar sus propios semiconductores,
como Alibaba, como Amazon, como Apple, como Microsoft. En cierta forma, Intel ahora va a estar compitiendo con sus clientes, con sus propios clientes anteriores, que dejaron de comprarle los semiconductores. Qué importante ver como inversor en este sector en lo que es la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Por ahí uno cuando mira los balances y demás se fija el free cash flow, si tiene deuda, ratios y los típicos parámetros, pero evidentemente en el largo plazo algo salió mal en Intel respecto de la investigación y desarrollo que lo llevó a perder esta carrera y ahora se encuentra en esta situación. Así que bueno, aprendizaje para todos los que somos inversores en el sector de semiconductores, ¿no? Quiere decir que no puede hacer el catch-up. Por ejemplo, el nuevo CEO dijo que para 2025 va a estar listo para producir semiconductores que se van a medir en angstroms. Angstroms es un décimo de un nanómetro. O sea que él sabe que tiene que hacer el catch-up, pero le va a tomar tiempo. Y ojalá que le salga. Si no le sale, van a tener que dividir la compañía y venderla. Bueno, ahí tenemos una gran hipótesis de inversión, ¿no? Si Intel logra hacer ese catch-up y logra superar, seguramente va a ser una inversión excelente a estos niveles que viene a capa caída últimamente, pero todavía es algo que no sucedió, así que... Fíjate que no solamente van a ser ellos los que van a seguir haciendo avances tecnológicos. Tiene que hacer el catch-up con compañías que están mucho más adelante de ellos, y la tecnología de las líderes de diseño como NVIDIA y Advanced Semiconductors y el diseño ARM van a seguir evolucionando también. Bueno, para meternos en la última parte, hay dos preguntas que te quiero hacer que parecen muy diferentes y yo las pensé separadas, pero en realidad creo que de fondo tienen por ahí una explicación que converge. Entonces yo te digo las dos preguntas porque por ahí tenemos puntos en común. Una de las preguntas es el oro, el famoso oro. Los inversores de oro, que yo veo que en Estados Unidos hay una comunidad muy desarrollada, hay especialistas en el tema, hay canales de información, hay congresos de inversores de metales preciosos. Bueno, el oro, te diría que el último año viene bajando directamente. O sea, llegó creo que a 2000 y empezó a bajar y está en los 1700 y pico empantanado en un contexto de inflación al alza en Estados Unidos. Una de las principales noticias y factores de la política económica y de las noticias económicas en Estados Unidos y las preocupaciones. Y en ese contexto el oro no sube. Es muy extraño. Esa es la primera pregunta. Y en la segunda pregunta que te quiero hacer, que como te digo, tal vez tiene relación, es un poco para el cierre de la charla sería: ¿vos crees que el bull market de Estados Unidos, que arrancó luego de la recuperación de la subprime, ahí por marzo del 2009, van 12 años ya que no hay un bear market, ¿no? Bear market podríamos decir un mercado que supera el 20% de baja y continúa bajando, digamos, ¿no? No hemos visto eso hace 12 años ya que no lo vemos, ¿no? ¿Vos crees que tiene que pasar, porque no puede ser que pasen 12 años con un bull market infinito? Y además te pregunto, ¿qué pasa con el oro que en el medio de contexto de inflación no reacciona? No sé si vos crees que es para responderlo por separado o hay una cuestión en común con las dos cosas. Mira, empezando por el final, si tengo que pensar alguna conexión entre el mercado de acciones y el oro, es que no es una locura decir que parte de la gente que tenía oro lo vendió y compró acciones y le ha ido muy bien, muy, muy atractivos. Entonces, sentarse en algo que no genera dividendos o ganancias de capital o cupones, uno tiene que pensar en el costo de oportunidad. Y ahí lo conecto con la segunda consideración. Si bien los mercados, digamos, lo que dice la Fed hay que escucharlo, pero en realidad lo que determina es los mercados, ¿no? La Reserva Federal dice que va a empezar a subir las tasas de interés en principio del 2023 o a fin del 2022, pero los mercados de futuro ya están diciendo que en agosto vamos a tener. Eso los gobernadores de Reserva Federal, aparte que cuando mirás para atrás, si mirás históricamente, cuando proyectan a dónde va a estar la tasa y cuándo van a mover la tasa, son maestros en pifiarla. Entonces, los mercados, ¿qué te dicen hoy? Los mercados te dicen que todavía compra la idea de que un nivel de inflación alto como está en este momento, analizado el 5.5, es temporal. Es imposible poder determinar cuándo se va a estabilizar la inflación, dado los cuellos de botella y la fricción en el mercado de trabajo, donde hay mucha demanda de trabajo, pero no hay oferta de trabajo, la gente no está trabajando. ¿Cuándo va a amainar eso? Pero digamos que en algún punto de los próximos 12 meses deberíamos ver que las cadenas de suministro se estabilizan, la distribución de bienes y servicios se estabiliza, el mercado de trabajo se estabiliza. ¿Dónde va a quedar la inflación? ¿Va a quedar en el 2.5? ¿Va a quedar en el 2? ¿Va a quedar en el 3? Eso es imposible determinarlo. Como están ahora los mecanismos de transmisión de costos,
me parece más probable que la inflación va a estar más cerca del 3 que del 2. Pero al final del partido, ¿qué es lo que está ocurriendo en otra parte del mercado? Que tiene que ver con suba de tasa de interés en el mercado. La tasa de interés real, que viene siendo dramáticamente negativa, en cierta forma, en simpatía con tasas negativas en euros y en yenes. La tasa en dólares es negativa en términos reales. Y ahora la tasa real estaba enormemente negativa. La inflación era mucho más alta temporariamente que la tasa de interés. La tasa de interés está definitivamente subiendo. Entonces el costo de oportunidad de mantener oro está subiendo y la está haciendo menos atractiva. Entonces, hoy los precios del oro te están diciendo que estamos en una zona de consolidación. En corto plazo, tendencia a la baja, pero en realidad el oro está entre 1.650 y 1.900, como si dijera, estoy pensando para dónde voy. Y lo que puede determinar para dónde va, bueno, cuál va a ser el punto final de estabilización en nivel de tasa de interés, costo de oportunidad de tener oro, luego, cómo va a terminar el valor de la canasta del dólar, que es un componente muy importante de determinación del precio del oro, como una alternativa. Muchas veces uno dice, bueno, cuando el dólar se fortalece, el precio de las materias primas, incluyendo el oro, tiende a estar más débil. Ahora, cuando la tasa de interés sube, el dólar se fortalece. Son efectos concatenados, con correlaciones. Hoy por hoy, lo más importante es que la tasa real de interés está cada vez siendo menos negativa y como consecuencia de eso el costo de oportunidad de mantener oro está subiendo y las alternativas de inversión a los mercados de riesgo son más atractivas. Y eso explica combinación de factores por qué el oro no está subiendo tanto. Relativamente a un mundo que todavía cree, compra la idea de que este nivel de inflación de 4.5 va a caer. Entonces no es que se va a disparar. Mi conclusión es que eso es un escenario, el escenario más probable, que no se dispare la inflación, porque los efectos de productividad en la provisión de bienes y servicios que van a seguir generando las tecnologías que existen hoy, las nuevas tecnologías, van a crear productividad muy importante que va a permitir que se remunere como un economista, yo por estudios soy economista, la remuneración de los factores de producción, el capital y el trabajo. Se puede aumentar la compensación, tasa de interés o dividendos, y salarios a los factores de producción cuando el incremento de valor se hace con incremento de productividad. Y la productividad está provista por las nuevas tecnologías. Eso me hace pensar que la inflación no se va a disparar. La otra es que la inflación es un fenómeno monetario. Lo dijo Friedman en el 82 y yo creo que sigue siendo el caso. Entonces yo miro los agregados monetarios y el crecimiento de la oferta monetaria y la base monetaria en dólares se ha desacelerado dramáticamente desde el mes de abril. Y el multiplicador de crédito de la base monetaria, desde que estaba en 4.4, 4.5 antes de la pandemia, está en 3.3, 3.4 y no se ha acelerado. Si vos no ves aceleración del multiplicador de crédito, no vas a ver convalidación de un fenómeno inflacionario en forma estructural. Por último, uno puede argumentar que no es una locura total pensar los activos de cadena de bloques, no solamente las criptomonedas, pero un activo que está teniendo explosión en demanda, oferta y en variedad de productos, es lo que llaman los NFTs, Non-Fungible Tokens. Desde carta de béisbol hasta fotografías, hasta obras de arte digitales, únicas. Ese tipo de activos alternativos, activos electrónicos dentro de la cadena de bloques, mucho más también, no solamente en economías desarrolladas, sino también en economías de mercados emergentes. Es razonable pensar que representan otra alternativa para resguardo de valor en el largo plazo. La contra de ese argumento es que, por ejemplo, uno mira solamente a Bitcoin y dice, mira, el precio de Bitcoin es enormemente volátil, es una locura, no puedes pensar en cuidarte, resguardarte como era el oro antes en Bitcoin. Pero si uno piensa más en una construcción de activos electrónicos amplia, en plataformas y en aplicaciones, una combinación de NFTs y lo que diríamos todavía se llaman criptomonedas, pero son plataformas, tokens en general, eso puede ser una buena alternativa y tener una influencia en la demanda marginal de oro. Lo ves hoy en fondos de pensión, lo ves hoy en fondos mutuos y lo ves hoy en hedge funds, donde están todos comprando, tienen una parte en activos electrónicos. Y eso es importante. Y por último, generacional, los gustos generacionales. 80% de la demanda de oro fuera de lo que es acumulación como activo de reserva, el 80%
es esta generación tiene un enorme poder adquisitivo, y no solamente no compra autos, no compra ahorro. Hay mucho más interés en activos diferentes. Esa demanda estructural está disminuyendo. ¿Y lo ves, sabes de dónde? En India, que es el principal demandante de joyas de oro en el mundo, históricamente. La demanda de joyas en India está disminuyendo, y en China también. El último factor, las compras de oro de los bancos centrales. Las compras de oro de los bancos centrales están estables. Muchos bancos centrales del mundo, pues probablemente sabes, están desarrollando sus propias monedas electrónicas. Un montón de factores, quizá no te dije la respuesta es esta, pero todo eso apunta a que el oro no tenga demasiado empuje de demanda para romper las 1900 o los 2000. Sí, creo que me dijiste la respuesta, pero lo podemos condensar en, creo que el mercado está creyendo en la tesis de la Fed respecto de la inflación y la situación monetaria en general, y el mercado no está convalidando masivamente las hipótesis contrarias de algunos sectores de los inversores que creen que le va a salir mal a la Fed, le va a explotar la bomba en la mano, y entonces se refugian en el oro. Pero tampoco como refugio, dado que generacionalmente aparecen competidores que pretenden suplir esa necesidad, ¿no? De un hedge inflacionario o de una cobertura ante problemas de la política monetaria, siendo que obviamente los activos digitales tienen prestaciones mucho mejores que los metales preciosos en términos de almacenamiento, seguridad y todos los costos en torno a estos metales, ¿no? Y bueno, la cuestión generacional, cultural también, me parece que es un factor importantísimo, y hasta diste una explicación macroeconómica de los agregados monetarios, ¿no? Desde la teoría monetaria, de por qué tiene sentido pensar que la tesis de la Fed es correcta. Así que me parece que está súper respondida la pregunta. Pero lo último que te quería preguntar, como para ir cerrando, es pensando en el mercado americano, en el S&P 500, esto que hablamos de lo que viene durando, y cuando uno ve, ¿no? Y un inversor común de a pie, siempre lo que le dicen a uno es, bueno, no compres en el FOMO, miedo por de quedarte afuera de algo que está subiendo un montón, y decís, me voy a quedar afuera y ya subió un montón, y comprás. Y vos pensás que cuando comprás en algo que subió un montón, estás yendo a levantar las copas de la fiesta. O sea, compro y se cae, porque ya está subiendo hace 12 años. Esa sensación, porque es una sensación que tenemos nosotros los inversores particulares, ¿qué le dirías a un inversor que tiene esa sensación respecto de, digo el S&P, pero digo la bolsa americana en general? Sí, yo creo que octubre no es el mes para comprar, septiembre es el mes para agregar algo de posiciones. Yo utilizo la misma metodología que te comenté antes para poder predecir dónde el mercado puede rebotar. Y la otra es, ¿cuál es de los índices o qué sector está liderando la corrección? El mes pasado la corrección que estaba liderada por el Nasdaq. Entonces tenías que buscar una zona de demanda en el Nasdaq. Y el S&P, el Dow Jones y el Russell iban a seguir, iban a dar. Y de repente estás mirando solamente el S&P, y ves que el S&P rebotó y dio vuelta, y dices, ¿por qué dio vuelta? No, porque está en realidad dando vuelta porque el Nasdaq dio vuelta y es una zona de demanda. Entonces, cuando yo miro las zonas de demanda debajo del mercado, no están 30% abajo, 20% abajo, hay demanda de 5%, de 10% abajo. Y esos te van a dar oportunidades a entrar a mejores precios que hoy. Hoy no es el momento de saltar al S&P. Hay que tener paciencia. Muchas veces es muy frustrante y crea mucha ansiedad tener paciencia. Pero yo le digo a la gente, escúchame, si vos vas al supermercado, vas a Walmart o vas a Costco o a cualquier supermercado, vos vas a esperar a las ofertas, ¿cierto? A la liquidación. Vas al shopping y esperás a la liquidación para comprar. ¿Por qué no haces eso con el mercado? Definitivamente me puedo equivocar. El mercado puede subir otro 3, 4%. El mercado va a subir otro 10% sin corregir, poco probable. ¿Qué es lo que puede hacer que el mercado le agarre miedo? Estos cuellos de botella, ahora, en la temporada de Navidad y acá del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, donde oficialmente se lanza la época de compras de Navidad, los precios se van a disparar en forma seria. Entonces, a mí me parece que vamos a ver inflación, que quizás, aunque no hemos visto que haya subido otra vez desde mayo, si viene como estable o bajando, si ves que la inflación sube en noviembre, en diciembre, quizás los mercados se te asustan pensando que la Fed... En realidad, generacionalmente hay oportunidades de seguir invirtiendo en el mercado de acciones en los Estados Unidos y en el mundo desarrollado selectivamente, pero en los Estados Unidos en particular, pero el timing es muy importante. Entonces, en lugar de poner todo lo que uno tiene en una vuelta, bueno, ¿sabes qué? Yo, como el año pasado fue con la pandemia, cuando estaba todo que era un desastre, decimos en abril, ¿qué va a pasar? ¿Y sabes qué? Mirá, es imposible determinar cuándo el mercado deja de bajar.
Pero haz una cosa. Agarra tu puchito de dinero, dividido en 10. Cada día que el mercado cae, compra 10, compra 10, compra 10. Y va a llegar a 100. Y después, olvídate. No lo mires todos los días. Míralo en 2 años. Y vas a ver cómo te va. Y eso lo vamos, quizás no con la severidad de la caída de la pandemia, pero vamos a ver correcciones. Cada vez que el mercado da una corrección, ponen un poco. En aquellos sectores que tienen la mejor oportunidad, que no es cíclica, sino de crecimiento estructural que ya discutimos. Bueno, ¿y cuáles son? Un poco lo has comentado en la primera pregunta y de esa manera podemos unir la última respuesta con la primera respuesta. Como para cerrar, creo que hemos sacado información extremadamente valiosa de conclusiones de Gustavo. Acá la idea es, sabemos que el mundo de la inversión es muy diverso y que hay distintas hipótesis y distintas personalidades, y cada uno de nosotros va a tener una visión y una personalidad. Pero hoy hemos conocido con bastante detalle la visión de Gustavo como un profesional del armado de las carteras y con 35 años de experiencia. Seguramente vos vas a poder nutrir tu visión como inversor, como inversora, en base a lo que escuchaste de parte de Gustavo. Y bueno, para todo el público inversor en Argentina y en Latinoamérica, esperamos nosotros realmente desde Clave Bursátil, alentamos a todo el mundo a que se anime, porque Argentina es un lugar financieramente muy adverso y creo que especialmente en Argentina nosotros nos podemos beneficiar mucho y mejorar nuestras vidas si nos animamos a meternos en el mundo de las inversiones. Así que con ese espíritu te agradezco y bueno, le brindamos a toda la comunidad de inversores esta entrevista de hoy con Gustavo Domínguez. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer y a disposición para cualquier charla en el futuro o información que les pueda ser útil. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima edición Cita con el Especialista. Adiós.